La pelota sigue en poder del equipo salvadoreño. Joaquín Alonso Ventura, el taco hacia el Mandingo Rivas, hacia Guerrero, lo vienen a marcar, busca el servicio. Propuesta, se viene El Salvador, prepara disparo, el arquero, ¡gol! ¡Gol! ¡El Salvador! ¡Gol! Sobre minuto, 90 más 4, el 3-3, se queda el anfitrión, se queda uno de los favoritos. Tirado con esta, disparo, golazo, 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 de veras que golazo, ¿cómo? Tiene una pegada mortal, en el fondo tenemos un muy buen arquero, de Pérez Celedón, Keylor Navas, Gamboa, alas viene, le pega de chambre, que golazo. Golazo, 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 golazo salvadoreño. Golazo, golazo, golazo de la maravilla Celaya. Vino desde atrás amagando que iba con todo. Jaime Alas simplemente se adelanta Celaya. Un crack. Encima de la barrera castiga, espectacular, al ángulo superior derecho, en 45 minutos perdemos 1-0. Un momento histórico para la selección salvadoreña, luego de haber perdido el partido de ida 1-0 ante Panamá, en el partido de vuelta echaron el resto para conseguir ventaja de 2-1, y en el minuto 89 del segundo tiempo, Luis Anaya consiguió el gol número 3 y que dejaba el global en 3-2 para darle el pase al Salvador a la siguiente ronda de las eliminatorias. Rumaña, hoy sí para Pacheco. Escobar, el cambio se va por derecha. Tiene carril disponible. Se demoró Anaya. Enganchó, se va sobre el interior. Busca el disparo. Julio Segundo González con la pelota, se la alcanzan a sacar, la luchó González, la ganó Peña, le pega. ¡Gol!
del banquillo, Mauricio Alfaro. También los salvadoreños que están en el Cuauhtémoc. Y yo también me pongo de pie para aplaudir ese golazo. Ahí está, la garra, la entrega, José Peña, el disparo. Y qué golazo para el segundo del equipo nacional. Tomamos ventaja cuando falta muy poco para el final. Adelante tiene con la pelota, se le lleva, busca en el medio terreno, Fernando Lazo con el Mazuco González, se detiene de Alonso de los Cupos, sale de la que comienza Carlos Castro, va a cargar Durar, la cambia para Raúl, Ignacio Díaz Arce por la banda derecha, está metiendo Ignacio Díaz Arce, pero no le está Will, grande de una vez, se cae, ¡gol! Ignacio Díaz Sánchez, la tiene con la rosa. El árbitro dijo adelante, y ahí vuelve la marca otra vez del Zarco Rodríguez, que se ha parado bien. Ahora se la robó a Harold Wallace. Salida con Cienfuegos. Se entiende a la perfección con Díaz Arce. Ya hizo la maniobra individual. Llega la selección. Atención. Toca bien. Tiene Cienfuegos. Va a probar. Hoy está el segundo. Le queda Elías Montes. Piensa. Va a disparar. Iraeta, centro muy potente, no encontró a nadie, le puede pegar, atención, Cienfuegos, atención a la llegada, la va a tocar, ¡gol! ¡El Salvador! ¡Gol de William Alejandro Renderos Iraeta! ¡Otra vez el Salvador arriba! ¡El Salvador ganará 1 minuto 7, parte final del partido! Este es el fútbol que le viene bien al Salvador. Vean la jugada, Renderos Iraeta, conduce. Aquí está Rosinos, para Hueso. Bueno el servicio para Quinteros, hacia Guerrero, Ventura, González, Drummond en la marca. El centro de González, Guerrero de cabeza. Tu centro, pedido a la cabeza de Guerrero. Fuimos en por banca y les volvimos a ganar. Arriba con la selección, arriba con la selección, arriba con la selección. El partido se jugaba en el Estadio de los Gigantes de Nueva York como parte de una doble cartelera. Son distracciones que se pagan muy caro. Viene otra vez el centro buscando a Montes. ¡Ahora gol! Chilena, aquí viene la repetición para Díaz Arce, que alcanza a peinar, y miren la plasticidad de este gol, un golazo impresionante. ¡Qué golazo realmente para el 1-1! Era el año 1969. Honduras y El Salvador, dos países unidos por su geografía e historia, se enfrentaban por un boleto al Mundial de Fútbol de 1970.
Con dos partidos jugados y una victoria para cada selección, debían jugar por el desempate en campo neutral, el imponente Estadio Azteca en la Ciudad de México. La va a buscar Elmer Acevedo para Mon, el pase hacia el vacío, Pipo, la barrida, ¡gol! ¡Gol del Salvador! Mauricio Rodríguez, Pipo Rodríguez, en una barrida al tipo beisbolista, como queriéndose robar la base, el home, se barrió Pipo Rodríguez y anticipó al portero Varela para mandar con la punta del botín el balón al fondo de la cabaña y poner otra vez arriba el equipo salvadoreño. 3 El Salvador, 2 Honduras. Mauricio Rodríguez. La Copa del Mundo de España 1982 era especialmente importante para México, no solo por contar con una buena generación de jugadores, entre los que destacaba Hugo Sánchez en notable forma, sino por la sede misma del evento. Un mundial español sin México parecía una incoherencia. La cita para la eliminatoria fue en Honduras. Llegamos muy bien a la competencia. Jugamos el primer partido contra Cuba y lo goleamos. El equipo jugó por nota. Bueno, pues después de eso no volvimos a jugar bien. Después de eso nos ganó Salvador ahí en un partido en que debió haber sido empate, vamos. Y ahí agarró una pelota un jugador de ellos, hasta atrás de medio campo, se fue driblando como que la pasaba, como que driblaba, como que la pasaba, y nos acabó metiendo el gol y con ese perdimos. Le rebotó el balón a Mendizábal. Jorge González con la pelota. Va a dejarlo en el camino, entra al área, va a disparar, lo hace. ¡Vaya el gol, el equipo salvadoreño! ¡Gol del Salvador! ¡Gol, gol, gol! Del equipo salvadoreño de Ever Hernández. También lo que toda la afición, lo que todo Centroamérica esperaba, lo que todos los 5 millones de salvadoreños estamos gritando y deseando, es este gol que abre las puertas de un triunfo que es maravilloso frente al conjunto mexicano. Ahí está la jugada, rechazo y entra el remate violento para el gol. El portero logró rechazar, aquí está el reprise. El gol, me parece, de Norberto Hueso, de Ever Hernández, no ha aparecido todavía. De repente, cuando acabó el partido de contra Honduras, que empatamos a 0, nos vimos eliminados. México quedó eliminado de la Copa del Mundo de 1982. Una nueva generación de futbolistas nacionales quedaba en el olvido. El picón se va a Haití. ¡Que viva la selección! La selección viajó en un avión a doble hélice a la sede neutral de Jamaica. Ahí, en el Estadio Nacional de Kingston, se definiría el pase al Mundial. Ahí, en el Caribe, El Salvador tuvo la oportunidad de corregir su destino. En la noche del miércoles 8 de octubre de 1969, El Salvador y Haití acabaron 0-0 los 90 minutos. Pero al minuto 14 del tiempo extra, Elmer Acevedo cobró un tiro de esquina. La prolongó Genaro Cermeño y el migueleño Juan Ramón Mon Martínez cabeceó la pelota desde el ángulo izquierdo. Cuando el arquero haitiano Francillón fue por fin derrotado con el 1-0 final, El Salvador celebró su primer boleto a un Mundial de la FIFA. Fue un final feliz que sucedió un día como hoy, hace 50 años, un momento eterno en la historia del fútbol salvadoreño.